El titular de la Dirección de Mercados del municipio de Aguascalientes, Israel Díaz García, habló con esta redacción sobre las instalaciones de los puestos en la plancha de la plaza principal de la ciudad. Esto con motivo del quincenario de la Virgen de la Asunción, señalando que al momento se han instalado el 80% de los comercios, pues el 20% restante solo tiene permiso para instalarse los días 14 y 15 de agosto. Mira, a partir del día 31, pues prácticamente ya están operando los comerciantes de la romería. El padrón total es de 220, que oscila desde hasta el día 15. Sin embargo, ahorita se van a instalar solamente 190, que oscila sobre el 80% de ellos. ¿Sí? Faltan algunos de instalarse, que esos son los que tienen del 14 y del 15, pero no va a pasar de los 190. Con relación a los puestos que ya se instalaron desde el pasado 31 de julio, el funcionario municipal señaló que al momento se han interpuesto 2 apercibimientos verbales a igual número de comercios, uno de ellos por no contar con su permiso al momento de la visita y el otro por colocar decoración ajena a la prevista por las autoridades y los organizadores. Sí, mira, hemos tenido algunos apercibimientos invitándole a la gente. Ellos firmaron una carta compromiso, donde esa carta compromiso les indicaba cómo deben de trabajar en estas fiestas, que es desde pues, cumplir con sus constancias de salud pública, su constancia de manejo de alimentos, de salud pública es manejo de alimento, protección civil, lo de limpia y prácticamente el permiso de la Dirección de Mercados. Tuvimos una por no tener el permiso presente en ese momento, un apercibimiento, otro porque también en la carta compromiso se dice que debe de tener todo uniforme color blanco. Sin embargo, pues bueno, metieron color ajeno al blanco y pues bueno, fue sancionado. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.